Un solitario gol de Manuel Iturra le dio el triunfo al Granada en su visita al Manuel Martínez Valero. Partido ante el Elche. Un Elche que venía en una buena dinámica tras tres victorias consecutivas ante un Granada que había encajado dos tropiezos seguidos. En la cuerda floja, o eso parecía, estaba Lucas Alcaraz. Su Granada con un planteamiento distinto, con un 4-3-3 de inicio, con Fran Rico, Iturra y Recio en el centro del campo. Firmó una muy buena primera mitad y acabó llevándose el triunfo. Precisamente uno de los centrocampistas, Fran Rico, probaba fortuna desde la frontal. Y en esta acción iba a llegar el único gol del partido. Lo iba a marcar un no habitual en esta faceta como Manuel Iturra. Se volvió loco evidentemente el chileno, que de esa manera se estrenaba como goleador en la Liga BBVA. No había marcado nunca en la primera división del fútbol español. Es más, es su segundo gol en 5 años. El anterior lo había marcado con el Murcia en la Liga Adelante. Ahí viene el remate de Iturra. Tampoco está demasiado bien Manu Herrera a la hora de despejar la pelota. La réplica del Elche, que empezó a estirarse con el paso de los minutos. Aquí ese error de Jason Murillo. Lo aprovechaba el equipo de Fran Escribá para generar peligro. El tiro alto de Manu del Moral. Al Elche le costó generar oportunidades que acabaran con disparos entre los tres palos. Esta fue una de las más claras. Tras el trabajo y la presión de Coro, el error de Murillo, el central colombiano del Granada que firmó un partido notable. Y el disparo alto de Manu del Moral, que era quien servía este córner. Son imágenes de la segunda parte. Aquí se reclamó un posible penalti. En la repetición van a poder comprobar cómo efectivamente hay contacto entre Fran Rico y Carles Gil. Pero nada indicó el árbitro del encuentro. Más llegadas del Granada. Brahimi probando fortuna desde la frontal del área. Firmó un interesante partido también el número 10 del equipo nazarí. Más llegadas del Elche. Es Carles Gil, que acababa disparando de esa manera. El balón no agarraba el efecto necesario para ir entre palos. Y el tiro se marchaba desviado a la izquierda de la portería de Roberto. Un partido además, este Elche-Granada, de mucha rivalidad, ya que se midieron estos dos equipos en el playoff de ascenso a Liga BBVA de hace casi ya 3 temporadas. Y hubo una tensión enorme. Ígalo probando fortuna. El rechace para Brahimi, que iba a hacer esto. Recorte y disparo para poner a prueba al portero del Elche, a Manu. Ahí ve la repetición de la acción. Cómo nace todo del disparo de Ígalo. Y qué bien lo va a hacer Brahimi, ¿eh? Rompiendo con ese recorte seco a Damián y poniendo a prueba a Manu Herrera. Y aquí está, buena anticipación de Damián. Casi se convierte en un golazo. El tiro del Zorro Suárez desde muy lejos obligó a la intervención a Roberto, que se cabreó muchísimo con su compañero, con Brahimi. La anticipación de Damián. Y fíjense desde este punto de vista el disparo. El Elche se volcó en ataque en los últimos segundos y se llevó un susto enorme en esta acción, porque Buaki, que recibió un golpe de Roberto Fernández y también de Jason Murillo, se quedó tendido sobre el verde y perdió el conocimiento. Al final el Elche los últimos 2 minutos del encuentro los jugó con un hombre menos, ya que tuvieron que llevarse al atacante ganés en camilla. Al final, triunfo del Granada por la mínima en el Manuel Martínez Valero. Elche 0, Granada 1, gol de Iturra.